Estamos como completamente emocionados de tenerlos acá y de ver que realmente la convocatoria funcionó, de convocarlos a todos acá. A la UCR, que este es un evento que hacemos entre teorética y gracias al doctorado en estudios de la sociedad y la cultura, que de alguna manera es una forma de aproximarnos al campo de la academia, que a la vez tenemos que hacerlo y que sea el punto sea inverso, que la academia también vaya a teorética y visite las exposiciones y las actividades que hacemos allá. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Lisette Lañado, que es una curadora de crítica que vive en Sao Paulo, y ella está acá porque va a hacer un taller intensivo sobre un tema que ella ha venido desarrollando desde muchos campos, tanto la academia como el campo curatorial y la crítica. Y lo vemos de una manera como una serie de talleres que queremos hacer en teorética con invitados que son expertos, ¿no?, en un tema, y que queremos tener como una oportunidad para realmente como canibalizar el conocimiento de estos expertos, ¿no? Ver cómo son temas que de alguna manera constituyen parte de los discursos del arte contemporáneo, sobre todo relacionados en este caso a una figura que sin duda se conoce como una referencia del arte en América Latina. Mas sin embargo, cuando hablamos de referencias, no necesariamente esas referencias se han entendido completamente o se han estudiado de una manera para entender la densidad de estas figuras. Y esto es como una oportunidad para realmente como tener cierta temporalidad, cierta concentración en algo que espero que en algún momento de los procesos artísticos o académicos de cada uno pueda llegar a ser influyente, ¿no? La idea claramente cuando uno hace eso no es que automáticamente va a activar, ¿no?, los procesos que estén haciendo actualmente, sino tal vez van a repercutir en algún otro momento, en otro espacio, ¿no? Sin más preámbulos, solamente voy a extender un poquito más en la introducción a Lisette. Como es curadora de crítica viviendo en Sao Paulo, ella hizo un trabajo laborioso muy importante, que fue la catalogación y de alguna manera el estudio de los archivos de Hélio Inticifa, un artista que, como verán, y bueno, para los que los conocen ya tendrán como alguna idea de que se trata de un artista que no solamente hizo obra muy experimental y en diferente, con diferentes propuestas, sino que era un artista que escribía bastante y que conceptualizaba muchos de los procesos que hacía y construía terminología a partir de lo que estaba haciendo. Y esos archivos fueron digitalizados en un proyecto que Research coordinó para salvar y hacer público, ¿no?, el conocimiento de este artista. Tal vez para los que no saben este dato, muchos de esos archivos fueron quemados en un fuego de la familia de Oiticica, que tiene como el estate de Oiticica. Entonces, gran parte, gracias, digamos, al trabajo que coordinó Research, por lo menos está en internet y existe, ¿no? Research fue también la curadora de la Bienal de Sao Paulo en 2006, que se llamó Cómo Vivir Juntos. Y para quienes estuvieron en temas centrales, el seminario que organizamos en Teorética con el Museo de Arte Contemporáneo y Diseño, en abril, Lisette participó con una ponencia donde habló sobre la Bienal que curó en Sao Paulo, y era una Bienal que justamente tomaba a Hélio Inticifa no como sus objetos o sus instalaciones o sus ambientaciones, sino el pensamiento de Inticifa como una forma de crear una estructura y un pensamiento curatorial con una propuesta, una bienal.
Ella no hablará de esto porque justamente eso fue lo que se trató como su ponencia en temas centrales, pero va a hablar de esa figura que ella la vio como referencia, y cuando estábamos aquí discutiendo con muchos artistas después de la ponencia, nos dimos cuenta que justamente habían como unas como ausencias de cierta apropiación de esa referencia, como que se tenía o en muchos casos se desconocía. Se desconoce tal vez porque no existen los currículums o porque no se discuten entre las comunidades artísticas. Esto es una generalización, pero no estoy seguro que hay varias personas que están acá que sí tienen una aproximación, pero en general queríamos como realmente ver quién es esta figura, ¿no? A la vez, pues, Lisette hizo todo un doctorado sobre física, hizo toda una vida pensando en física, entonces lo que hagamos en esta hora y media será como un segmento o una forma de atravesar, que claramente es como una invitación para que uno continúe explorando a esta figura. Entonces, muchas gracias. Boa noite, graças a ti pela apresentação e graças a todos que estão aqui, numerosos, esta noite. Espero que meu ponto nome se faça entender. Eu vou ler para não me perder muito, mas eu queria, antes de mais nada, me desculpar. Porque mi presentación, no conozco a ustedes, y mi presentación fue una presentación que tomó el partido de ser muy, muy introductoria. Entonces, para la gente que ya conoce o siga, tal vez quizás parezca algo muy primario, pero yo quería, antes de plantear las cuestiones más complejas de hoy siga, introducir cosas que incluso para mí no eran tan evidentes, que es la parte de Oiticica como pintor, un pintor que en mi estudio, no, en mi doctorado, yo trabajé mucho menos la parte en que Oiticica era un pintor, digamos, en un sentido tradicional de la palabra, y me interesó mucho más el aspecto vivencial y comportamental, digamos así, que Oiticica empieza y desarrolla después de los 70. Porque hasta entonces, la obra de Oiticica, hasta los 69 más o menos, siempre fue más o menos bien descrita y comentada por diversos críticos, incluso críticos no brasileños, como por ejemplo Guy Brett, fue un crítico inglés importante para la celebridad futura de Oiticica. Pero de los 70 adelante había un hueco, había así un silencio, como si el artista no tuviera producido nada. Entonces, mi tesis tiene un pasaje rápida en el comienzo de Oiticica, pero mi especialidad, digamos así, es la década que pasó en Nueva York y que era muy poco estudiada. Pero hoy, no sabiendo exactamente cómo sería el auditorio, yo decidí hacer una presentación realmente muy, muy introductoria. Y el título de mi presentación, yo no tenía mucho tiempo para pensar, pero era algo como, ¿por qué continuar hablando de Hélio Oiticica? Yo había pensado ese título porque yo vengo de una situación en Brasil en que la gente está harta de Oiticica. Y en fin, no puedo hacer una pasaje para ustedes aquí y imaginar que quizá ustedes también tienen esa
essa sensação de que toda vez que se habla de arte brasileira se vuelve a los mismos, como se não tuviera outros. Então, minha apresentação hoje é uma justificativa de por que continuar falando de Aloísica. En la verdad, en los últimos 10 años, el campo cultural de Brasil ha generado un agotamiento del nombre de Aloísica. Y debido a este exceso de visibilidad, parece insostenible continuar atribuindo-lhe invenção e genialidade. E Oiticica praticamente aparece omnipresente em el cenário internacional. Não sei hasta que ponto vocês acompanham isso. A quantidade de exposições do artista, tanto em Brasil como em el exterior, confirma a urgência de atenuar um paradigma que corre o risco de convertir-se em uma voz contrária àquilo que ele mesmo rechazava, que seria a cristalização das formas sempre movíveis das vanguardas em mito. Ou seja, o que se passa hoje com a Oiticica é exatamente algo que está em seus escritos também, que não se devia converter as vanguardas em mito. Um dos pressupostos de minha bienal de não ter nenhuma obra de Hélio era um pouco para dizer, bom, sabemos muito bem o que é um penetrable, o que é uma tropicada, mas não sabemos quais são as categorias de pensamento de Hélio. Aqui eu trago um exemplo totalmente distinto, só para mostrar um artista, Nuno Ramos, que na última Bienal de São Paulo fez uma instalação dentro do pavilhão da Bienal em que a gente não podia entrar e havia urubus, enfim, há toda uma polêmica em torno. Mucha gente criticó mucho ese trabajo y Nuno en un momento usó un término de Oiticica para defender su propio trabajo y dice, bueno, sentimos que en Brasil la gente tiene mucha dificultad diante de un antepenetrable y inventó esta categoría, ella no existe. La verdad es que era una manera de decir que la influencia de Oiticica era tal que cuando un artista plantea una proposición que no es más de entrar en el espacio y de tener una vivencia del espacio, se hace un confronto con el espectador. No sé si me dejo, si está claro, me faço entender. Bom, eu havia pensado em me basear, incluso porque o taller tem esta missão, me basear em os documentos de Oiticica para explicar e justificar sua importância. E para isso, estou pensando em apresentar a vocês que tipo de documentos se encontram no arquivo de Oiticica. Nesta charla, pretendo apresentar ordens de trabalho que são conhecidos como núcleos, penetráveis, bólides e parangolés. E pretendo insistir que estas palavras que acabo de usar, como penetráveis, bólides e parangolés, não devem ser tratados como categorias estéticas.
me interessa explorar conceptualmente estas órdenes de trabajo, pero es muy importante entendermos juntos que no había ningún intento de la parte de Oiticica de criar nuevas categorías, de decir, bom, la pintura acabó o la escultura acabó, vamos a sacar estos términos y sustituirlos por otros. Entonces, es una manera de pensar que tiene que ser diferente. No estamos haciendo una mera sustitución de, por ejemplo, pintura por penetrable. No se trata de construir nuevas categorías estéticas. Espero explicar eso adelante. Entonces, la invitación de Teorética tendrá para quien está aquí y que va a seguir conmigo, son 3 sesiones de seminarios de lectura y junto con este grupo intentaré hacer explícito cómo el Oiticica vislumbró posibilidades más allá de la pintura, negando el cuadro. Para mí me interesa presentar este programa ambiental y explicar que no es un programa solo estético, había por detrás del programa también un cambio comportamental que hace parte del programa Helio Oiticica, del programa ambiental. Y por esto yo pienso que mejor do que hablar en etapas, o sea, un programa tiene fases, ¿no? Tiene una secuencia temporal de acontecimientos. Yo nunca trabajé con Oiticica en términos cronológicos. Hoy voy a intentar hacerlo con ustedes porque me doy cuenta que es más didáctico para una explicación. Pero yo tendría mucho interés en provocar ustedes después, para los que tienen interés, en entrar en el programa de Helio Oiticica por cualquier uno de los términos de su invención sin seguir la cronología. ¿Qué tipo de programa, de documentos encontramos? Yo quería también insistir en el hecho de que hasta hoy no he encontrado ningún artista del porte de Helio Oiticica en otro momento de la historia del arte contemporáneo brasileño. Puedo incluso decir que mi redescubrimiento del artista Flavio de Carvalho, que es un artista, digamos, más activo en los años 30 en Brasil, corresponde en cierta medida a la voluntad de traer más oxígeno para hablar igualmente de un arte total, aún dentro del contexto bien provinciano de São Paulo, se sitúa entre los años 30 y 50. Entonces, sin obviamente lanzarme en la misión de mitificar un genio artista, quiero decir lo siguiente, que además de haber producido una obra increíble en sí misma, y más allá de ser una figura referencial para muchos artistas de una siguiente generación, Helio Oiticica dejó un conjunto inestimable de documentos que nos permite no solamente pensar su propia trayectoria, sino también el ambiente cultural en el cual vivió, ¿no? A través de los escritos de Helio podemos tener un campo de reflexión inédito que analiza manifestaciones culturales que abarcan tanto teatro, poesía, cinema, danza, música, televisión, performance, etc. Entonces,
Yo pregunto mucho eso cuando me encuentro con auditorios así, pregunto qué tipo de artistas encontramos que tienen esta masa crítica. Tampoco voy a defender Oiticica como un teórico o un filósofo, después vemos eso. En primer lugar, hay un grupo de textos más sencillos que, digamos, buscan registrar el desarrollo histórico de las investigaciones artísticas en el occidente. Entonces, por ejemplo, para abordar el fenómeno del color, para quien quiere hacer la investigación, es solo procurar www.programa.helioticica. Y no lo puedo hacer aquí, pero tendrán varias ventanas. Y si ponen la palabra color, por ejemplo, yo hice esta experiencia antes de venir aquí, hay 290 entradas en los archivos de Oiticica solo para abordar el fenómeno del color. En estas anotaciones, el artista tanto discurre sobre su propia visión y función del color, como analiza el color en el espacio pictórico de muchos otros artistas y artistas norteamericanos bajo la influencia europea. Entonces, los artistas más comunes en los escritos de Oiticica, veremos que hay una preocupación en entender el color en William de Kooning, Mark Hotchko, Yves Klein y Mark Tobe, por ejemplo. Pero além de estudar el fenómeno del color en el espacio pictórico de estos artistas, siempre hay en los escritos de Oiticica un movimiento de autoinserción de su práctica artística dentro de un contexto historiográfico más amplio. O sea, una aspiración para pertenecer y se inscribir históricamente en una universalidad del arte. En ciertos casos, pero no siempre, estas anotaciones se transforman en artículos a ser publicados. Pero tenemos que recordar que no existía en la época un circuito regular de publicación debido tanto a la carencia de vehículos de información como también más tarde a la censura militar. Entonces, en este sentido, muchas de las reflexiones de Oiticica que tenemos hoy y con los cuales trabajamos son extraídas de una comunicación interpersonal de cartas que escribía a sus interlocutores más cercanos. Y lo vemos en los archivos, así son a veces otros artistas más jóvenes o entonces amigos, parejas, etc. Y yo expliqué hoy en la parte del almuerzo a la tarde que muchos de estos documentos tienen copias domésticas a partir del papel carbono. Y yo veo esta manera de escribir con papel carbono como un intento en los años 60 de hacer llegar la información cuando no había el tipo de comunicación que nosotros tenemos hoy. Entonces, un mismo texto tenía varias copias y Oiticica mandaba esto a sus interlocutores que podrían ser críticos, etc. No es arte postal, pero es una forma de hacer presente su pensamiento y de hacer una divulgación. Una otra característica que encontré en la manera de escrita de Oiticica es que siempre en su texto hay un regreso a un punto anterior a partir del cual Oiticica pretende explicar
los desdoblamientos de sus proposiciones. Es una retórica que encontramos siempre así, a veces es una fecha de origen, a veces es 1959, a veces es una obra como esta, por ejemplo, Mil Invenciones, y va a se colocar siempre en relación a un momento. Yo insisto en este punto, parece un poco chato, pero es una manera de... cuando leemos mucho Oiticica, hay una idea de construcción en el tiempo. Parece que efectivamente Oiticica estaba consciente que estaba inscribiéndose en una narrativa y en una historia colectiva. Después llegó ahí. Neste movimento de autoformulação, estou tentando fazer isso de uma maneira linear para vocês, o primeiro campo de interrogação que encontramos são as interrogações referentes ao corpo do color, ¿no? E isso merece vários anotações. Em 61, por exemplo, Oiticica escreve que está tentando pensar o que significa dar corpo ao color. Por exemplo, seis meses depois, escreve: "Hoy lo tengo más claro". Todo parece um diário, pero a cada vez hace un tipo de autorreflexión, y eso va hasta 1970. O sea, tenemos que imaginar que Oiticica, que nació en 1937, está en 59, o sea, con 36 años, no, 22 años, sigue investigando un tema obsesivamente. Yo podría decir para ustedes también que el estilo de escrita de Oiticica cambia de ritmo en la década en que va a vivir en Nueva York, pero bueno, no tendré tiempo de entrar en este nivel de detalle porque eso tomaría mucho tiempo. Pero yo quería mostrar cómo hay siempre ese intento de se colocar colectivamente, pero hasta los 60, 69 más o menos, hay un intento de hacer una síntesis. Toda vez Oiticica plantea algo, vuelve para un punto inicial y intenta hacer la síntesis. De los años 70 hasta el final de su vida no pasa más este movimiento. Hay escritos, pero son escritos muy cortos, que no son desarrollados y no se retoman, y son más sincopados, no sé si se dice, son más rítmicos. Una tercera característica que encontré en la terminología inventada por Oiticica es una nueva lengua. Además de eliminar soportes tradicionales como el cuadro de Cavalete y la escultura con base o con el pedestal, después de hacer esto, Oiticica crea un lenguaje propio para caracterizar sus nuevas órdenes de trabajo. Él mismo habla de órdenes de trabajo, no habla en categorías. Son invenciones que exigen una nueva terminología porque las palabras ya no son capaces de transmitir los acontecimientos y la energía creativa. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que Oiticica está trabajando en algo que tiene una tradición
que conocemos muy bien son los monocromáticos. Pero a partir del momento en que para Huitzilla ya no interesa más el plan de la pared, va a introducir una serie de palabras nuevas, que son palabras que van a definir lo que está haciendo. Entonces tendremos núcleo, bólides, penetrables y parangolé, como por un lado órdenes de trabajo, y proposiciones. Relacer es una, que es una forma de juntar el ocio, se fala ocio aquí, no hacer nada, y la creatividad, o sea, creer, de crear con el ocio. Es más hacer es ocio. Ocio, ah, sí. Hermafrodipótesis, que será una proposición de usar las sucapas sin hacer una distinción sexista entre el femenino y masculino, suprasensorial y participador. En suma, son palabras que no son diccionalizadas y que quien entra en los archivos de Huitzilla tiene que respetar, digamos así, la invención de esta lengua, ¿no? Aquí vemos un relevo espacial, no sé si tengo más. Interesa entender que, además de estas palabras que Huitzilla redefinió, palabras, él también se apropió de palabras que ya existían, como ambiental, antiarte, constructivo, experimental, y dio un nuevo horizonte para estas palabras, ¿no? Yo costumbro decir que me encantaría si en el futuro, por ejemplo, parangolé perteneciera al vocabulario del arte, así como la palabra ready-made integra nuestro horizonte de palabras artísticas. Hay otro componente interesante que me pareció interesante traer para una introducción tan general así, que es dentro de la naturaleza de la intención clasificatoria de Huitzilla. Yo quería también dejar claro de que nunca, o mejor, que siempre de la parte de Huitzilla hay un cuidado para no privilegiar una inteligencia, un eruditismo o una racionalidad. O sea, todo lo que yo dije hasta hoy, hasta este punto, parece que estoy presentando un artista muy intelectual. Y la verdad, no. Es el contrario. Frente a los academicismos de costumbre, Huitzilla inventa ese léxico, yo diría un poco como un poeta, inventa su formas de pensamiento, pero es importante salientar acá que no tuvo miedo también de enfrentar la izquierda intelectual. En Brasil, durante la dictadura militar, usábamos una expresión que no sé si funciona aquí, que son bajo las patrullas ideológicas. No sé si funciona, es un poco una manera de decir que la izquierda tradicional tenía como en su horizonte que la mejor arte sería el arte política y el arte popular. Y en la verdad, el trabajo de Huitzilla se sitúa en una
frontera entre, digamos, el experimentar la invención y también la invención formal del lenguaje. Entonces, Oiticica se coloca em uma posição muito difícil que não faz uma distinção entre vanguarda e arte comprometida. Quem estuda esta parte e este momento histórico de Brasil encontra dificuldade para entender hasta que ponto Oiticica estava involucrado com uma arte popular. É uma questão, é um problema que encontramos com uma esquerda, digamos, mais tradicional, que poderia, ou que vê esse trabalho como um trabalho que não chega às massas. Não? Em este panorama crítico que Oiticica passa a rechazar a maioria das expressões que poderiam identificar sua prática com as tendências internacionais em uso em los 60, Oiticica passa a negar a etiqueta pop, op, conceptual, e passa a rechazar então todos os términos que imputam, que colocam a sua prática. Não? É uma parte que eu havia já falado nessa parte, no nosso almoço hoje, que cabe ressaltar que rechazou os diversos ismos que estavam surgindo nas vanguardas norte-americanas e europeias. Então, rechaza a ideia de uma arte environmental, de la land art, por exemplo. Então, quando olhamos para Tropicália, por exemplo, não encontramos uma maneira de fazer um encontro entre Tropicália, por exemplo, e a land art. Eu posso dizer que isto é uma estratégia típica de negações da história que faz parte das vanguardas, mas eu penso que não é só isso. Eu tenho uma ideia, para mim, eu argumento que, além de ser uma característica da vanguarda, de não se deixar domesticar, de não deixar que as tarjetas, digamos, os nomes possam definir o que está fazendo, eu penso que há um outro ponto de questionamento, que seria um componente tropical, que está presente e que deve ser, mesmo assim, problematizado e questionado. Tropical poderia ter uma ressonância de latino-americano, pero não me sinto segura de afirmar que o componente tropical en Oiticica puede ser una voluntad de pertenecer a una realidad latinoamericana. Yo no he encontrado en los escritos de Oiticica muchas referencias al contexto latinoamericano. En otra parte, yo creo que su posición es mucho más una posición marginal, subterránea, que gana fuerza en 1971 con un conglomerado de penetrables que él mismo va a llamar de subterránea tropicalia. ¿No? Aquí hay un poco una progresión, fue un intento de mostrar para quien no conoce Oiticica cómo esses monocromos saltam da parede, se tornam objetos espaciais, como a presença do participador será determinante para entendermos
el sentido ético de ese proyecto, o sea, no es una obra solo para la contemplación, para ser vista, y que necesita movilizar entonces el cuerpo del sujeto. Antes de... Esas son cosas que hablaremos con más despacio en el taller, en nuestros encuentros. Hoy me interesa mostrar a ustedes un poco una visión panorámica. Y en esta visión panorámica es importante mencionar este conglomerado de proyectos que nunca fueron construidos, que son de 71. Es un conglomerado que tenía 4 o 5 penetrables juntos y tenía este nombre: Subterranean Tropicalia Projects. ¿Por qué aquí estoy insistiendo en este punto? Es que son proyectos que acontecen después de Tropicalia, que fue en 1967 en Río de Janeiro, con los fascistas, los bailarinos de la Manguera. Y ahí tenemos un artista que está viviendo en Nueva York, que para muchos críticos de Brasil está completamente fuera del mundo del arte, no está produciendo objetos y está metido, digamos, en proposiciones que las personas no logran colocar en el mercado. Y en este momento muchos de estos penetrables que está construyendo en maquetas, porque no van a ser construidos de hechos, son penetrables caracterizados por corredores negros y pocas áreas iluminadas, y todos tienen programas musicales, como digamos hoy sería la figura del DJ, que abriga performance, y la idea era convidar al espectador a tener una participación colectiva en estos espacios, ¿no? Entonces es un conglomerado con muchos penetrables. En algunos hay instrucciones muy precisas de lo que acontecería. Entonces este, por ejemplo, es un penetrable que se llama penetrable nada. Cuando la persona entra, hay un micrófono, en un ambiente completamente oscuro, y cada uno llega y tenta definir la palabra nada. Y hay una grabación que hace una especie de compilación de todas las definiciones de nada, ¿no? Yo no sé si fue Guy Brett, hay un texto que hace una relación entre el nada para la década de la dictadura en Brasil y el nada como el vacío institucional, etc. Bueno, en síntesis, para concluir esta introducción, me gustaría también aclarar que he trabajado y continúo trabajando con el léxico de Oiticica como un horizonte de conceptos filosóficos para el arte, y que mi manera, mi aproximación de este vocabulario es tan preciso que para mí, por ejemplo, hay una diferencia fundamental en entender que Oiticica, cuando habla de manifestación ambiental, es una definición muy distinta de lo que tenemos hoy en arte y que llamamos de instalación, ¿no? Entonces, cuando trabajé con estos documentos, yo encontré
por ejemplo, expresiones como color, por ejemplo. Había color y luz, había color y luz con un trazo unido, color y luz. Es muy distinto a gente entender lo que Huitzilac pensaba en, cuando hablaba de color y cuando hablaba de color-luz. Aquí tenemos una, un ejemplo en que usa la expresión color-luz junto con la expresión color y tiempo para definir aquí, por ejemplo, los monocromos de Yves Klein. Para Huitzilac, el color de Yves Klein es distinto del color que está en Rothko, porque en Yves Klein, por ejemplo, encuentra una posibilidad de proponer el fin del cuadro. Por ejemplo, en estas esponjas de color. Y para esto se basea, claro, es importante ver que Huitzilac era un gran lector también. Sus lecturas de Kandinsky, del espiritual en arte y de Bergson en materia de memoria, son los libros que usa para afirmar la presencia de un tipo de color o de vivencia, ¿no? Pero siempre una alerta contra la excesiva intelectualización de los procesos artísticos, críticos de arte, que para él se tornaron académicos. No sé si tengo más un poco. Yo quería en esta otra parte ahora intentar presentar lo que sería para Huitzilac y también para Mario Pedrosa, el crítico que lo acompañaba de más cerca, el sentido de constructividad. A lo largo de cerca de 20 años, Huitzilac menciona en sus escritos innumerables superaciones. Quiere superar la pintura cuadro, quiere superar el objeto de escultura, quiere superar el modelo o modelo de exposiciones. Quizá esta parte es la más interesante para nosotros hoy cuando pensamos ¿qué es una exposición? Pero su finalidad es principalmente una única. Si juntamos todas esas tentativas de superaciones, todos convergen para superar la representación. Trátase de liquidar cualquier mediación para poder llegar a la vivencia más directa. O, en otras palabras, abandonar el espacio naturalista y conquistar el espacio real. Entonces, Huitzilac va a dar una importancia al debate crítico de la pintura contemporánea y va a se apoyar a la importancia de la crítica occidental, incluso la norteamericana, incluso Jackson Pollock, por ejemplo, que considera importantísima para incluso su propio programa. Aquí yo hago una paréntesis para decir que los años 50 fueron sinónimos de modernismo y vanguardia. Llegaron a Brasil, principalmente en São Paulo, por medio de la difusión del pensamiento de Clement Greenberg. Pero no obstante, en Brasil, en Mario Pedrosa, nosotros no vamos a encontrar una adhesión, una admiración, digamos así, al universo de Jackson Pollock. ¿Quién para Mario Pedrosa, quién incentiva la vanguardia y la sensibilidad moderna, será mucho más un artista como Alexander Calder,
que gana una sala especial en la segunda Bienal Internacional de São Paulo en 53, donde también Klee y Mondrian recibieron gran destaque. Entonces, hay aquí una diferencia entre Pedrosa y Oiticica. Yo diría que la opinión de Mario Pedrosa sobre Pollock será siempre restrictiva, al paso que para Oiticica aquí hay una manera de considerar que hay un constructor. A mí me interesa plantear, mostrar eso para ustedes, porque yo pienso que tenemos mucho más familiaridad en entender el constructor a partir de la geometría. Y no entanto, para Oiticica, el espacio bidimensional de Pollock aquí ya está desintegrado. El dripping, que es la técnica de Pollock, no lo molesta tanto como, digamos, algo abstracto y no constructivo. Para él hay una arena, y su lo consegue entender muy bien, que es una posibilidad de hacer una arte no naturalista, ¿no? Yo traje para ustedes dos citas distintas sobre Pollock para analizarnos la importancia y la diferencia de Pollock para cada uno. Vamos a ver qué Pedrosa dice sobre Pollock. Él abre las comillas. Pollock enmarañase sin salida en su propio gesto, como un soldado de la guerra en los alambres de púas de las trincheras. El artista americano, sin perspectiva, no logra establecer una distancia entre su ego y la realidad, entre el mundo y su visión estática y su obra. De ahí, enmarañarse en ella, transformándose sin querer en actor. Y aquí se encuentran las bellezas de las action painting, que se transforma un pintor en un actor. Ciertamente Pedrosa está usando el término actor de una manera peyorativa. Bueno, Oiticica hablando ahora de Pollock. Para mí la pintura de Pollock ya se realiza virtualmente en el espacio. Eso está escribiendo en 1961, febrero. La contribución de Pollock parte de la estructura, provoca un verdadero abalo sísmico en la propia estructura del cuadro. Su proceso de trabajo es famoso cuando entra en el cuadro extendido en el piso y pinta dentro del cuadro. Su pintura, el acto de pintar, ya se da virtualmente en el espacio, quebrando así todo y cualquier privilegio de cuadro de caballete. La acción es el comienzo de la génesis de la estructura, del color y del espacio. Es el principio generador de la pintura pollockiana. Su actitud delante de los problemas de la pintura la ponen al lado de artistas como Kandinsky y Mondrian, por su radicalidad completa y por la precisión de sus intenciones. Ya presentía la necesidad del color expresarse en el espacio. Entonces, mira, yo traje aquí un poco una provocación, así mostrando ideas de penetrabilidad en la pintura, porque si seguimos lo que está escrito en Oiticica, cuando describe la acción de Pollock, ya presente o ya usa, podemos lo criticar también, ya podemos ver que en la verdad quizá no hay nada de penetrable aquí, y
Oiticica, como já em 1961, este texto que acabei de citar é um texto depois de la construção dos primeiros penetráveis. Ou seja, eu queria mostrar a estratégia desse artista que teoriza seu próprio trabalho se fundamentando sobre uma herança europeia e norte-americana, mesmo que com suas diferenças. Aqui, o que interessa a Oiticica é integrar a dimensão do tempo em la obra. E como fazê-lo? Esta é a pergunta de Oiticica quando opera o passagem de la pintura de representação a la pintura acção. Mira, o próprio Oiticica acepta para si mesmo a ideia de acção. Em este sentido, o artista percebe em seu meta-esquemas, espero que sí, estes são trabalhos anteriores, de 57. E aqui eu espero lograr mostrar a vocês como a progressão cronológica não funciona em Oiticica. Porque aqui vemos um trabalho de 1957, uma série que vai incluso até 1959, que ele chama de meta-esquema. Mas Oiticica vuelve a estes trabalhos de 57 e 58 e escreve sobre esses trabalhos a posteriori, escreve que estes trabalhos já tinham uma virtualidade, já tinham o extra espaço, já tinham um caráter experimental, já não eram nem pintura nem desenho, já era uma coisa que queda entre, uma evolução da pintura, já eram estruturas abertas, já eram possibilidades mais allá da pintura. Estes meta-esquemas, na verdade, estou quase chegando ao final, são hechos, em sua maioria, até 59, como já disse, mas encontramos uma anotação de 1973, quando Oiticica está em Nova York, lemos as seguintes frases que para mim foram muito reveladoras sobre um entendimento a posteriori de um trabalho. Não sei qual está. Não sei. Eu poderia este. Somente esquemas porque eu me sentia fazendo algo como preparação para algo mais que não era. Era proceso que condujo a la saturación crítica del fin del cuadro, en mi proceso general evolutivo. De ahí la sensación erróneamente tomada como preparación para algo, de estar siempre haciendo algo inacabado sin que unitariamente fuesen metesquemas obras terminadas. Entonces, para eles, são obras nunca terminadas. Me recuerdo que era pintura em minha abordagem em la época. A sensação de preparação e de inacabado não adivinam de que eu os tomasse como diseño inferior a la pintura, mas sim que a pintura quedava em la época reducida para mim. El concepto de meta-esquema se me vino hace poco tiempo, por lo tanto, mucho tiempo después. Si percibe que la escrita de Oiticica funciona no apenas para teorizar en el sentido de racionalizar movimientos artísticos, pero también para tomar nota de cambios y procesos aún por elucidar, por explicitar. Entonces, en el caso que acabo de leer,
meta esquema se vuelva un concepto prácticamente 15 años después de su producción. Y por ello es que el artista grifa el prefijo meta, de meta esquema. Meta es una partícula que en griego indica un cambio, un después. Por lo tanto, los meta esquemas configuran literalmente para Huitzilca una comprensión a posteriori de un instante que ultrapasa la pintura. Pero ultrapasa el qué exactamente de la pintura, ultrapasa el plan bidimensional de la representación. Es necesario, según Huitzilca, superar el ilusionismo inherente en el constructivismo ruso para redefinir el sentido de constructividad dentro de una clave brasileña. Y tenemos que recordar que la construcción de Brasilia es utilizada como tema en esta gran epopeya narrativa, y Huitzilca adhiere a los mismos propósitos para hacer un compendio de artistas constructores, que incluye de Max Villa, William de Kooning, Yves Klein, Pollock, etc. Entonces, en este sentido, Huitzilca llega a hacer una síntesis antropofágica con fuentes distintas, las vanguardias históricas europeas de un lado y de otro, la necesidad de un Brasil moderno, de construir un Brasil, ¿no? Estamos en esta época llave. Vou citar agora Huitzilca. O que é um artista construtor para Huitzilca? Considero, pois, construtivos os artistas que fundam novas relações estruturais em la pintura, color e em la escultura, e abrem novos sentidos de espaço e tempo. Son los constructores de la estructura, del color, del espacio y del tiempo, los que agregan nuevas visiones y modifican la manera de ver y sentir, por lo tanto los que abren nuevos rumbos en la sensibilidad contemporánea. Entonces, de este momento en diante, trabaja Huitzilca a partir de, para nosotros, no sé, si ve que los metesquemas nos sirven un poco para entender cómo estas chapas de color se sueltan del papel y ganan una dimensión arquitectónica hasta que pasamos por los relevos espaciales, llegamos en estos penetrables. Y aquí tenemos una serie de otros proyectos nunca construidos que intentan dinamizar el espacio y en el cual la movilidad del espectador será fundamental para llegar a la realización de una utopía que ya era una utopía planteada en Brasilia, una especie de urbanismo generalizado. Pero todo esto que estoy hablando es un periodo anterior al golpe militar de 64. Hay, por lo tanto, un imperativo moderno en este momento que está asociado a valores sociales de arte y que se encuentran después interrumpidos y que, en fin, es una utopía que no logra ser construida. Podemos volver a diversos momentos aquí que yo no sé si apresenté con mucha clareza estas órdenes de trabajo que son investidas en momentos diferentes para dinamizar el espacio. ¿Cómo podemos entender un proyecto de vanguardia de un artista que atraviesa dos décadas y para nosotros, en fin, lectores de Huitzilca, no solo
apreciadores de sua obra, porque nem sempre é possível encontrar incluso sua obra fácil hoje em dia, depois do incêndio, enfim, há outros problemas que se colocaram. Eu penso que os escritos de Oiticica sim apresentam como um horizonte de reflexão, de pensamento para uma vanguarda com uma especificidade que era a vanguarda brasileira que Oiticica estava pensando e analisando e querendo construir. Não sei quanto tempo foi. Podemos nos encontrar para talvez perguntas ou retomadas de pontos. Não sei se foi claro. Pues yo diría que así. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. La verdad, creo que era como bastante articulado en relación a un periodo que, digamos, a primera instancia, cuando uno ve abstracción, no se imagina la dimensión de discursividad que realmente se puede llegar a tener, como de alguna manera fue como esta. Mismas obsesiones de este artista, ¿no? Como me impresionó justamente cuando hablabas de cuántos años para analizar algo como el color, ¿no? Como no solamente verlo en 3 años, sino 5, volver a escribir, volver a analizarlo, ¿no? Creo que normalmente para todos cuando vemos como abstracción no imaginamos de nuevo como la dimensión como analítica, ¿no? Y hubo un término que a mí creo que me quedó sonando que está como acompañada en esta relación como al cómo después se puede llegar a elaborar como la relación como más directa con el cuerpo, pero acá se vio como en las dimensiones arquitectónicas, ¿no? De cómo salía el objeto como casi burgués, el monocromo, a crear como unas situaciones de relacionales o de sociabilidad, ¿no? de los participantes. El término de la penetrabilidad, ¿no? Como se uno puede como uno, creo cuando sea como oyéndote relaciona la penetrabilidad la pintura era como la penetrabilidad de la misma terminología del arte o a la misma institucional, no institucional como en relación como crítica institucional, sino como como a los cánones de lo que es el arte, como penetrar la pintura no en el sentido como el objeto de la pintura, sino como la carga cultural que es la pintura. Y creo que eso, no sé, bueno, la idea también es como que se abra un poco como de discusión y creo que a la vez este proyecto, yo no conocía muy bien el proyecto de La Nada, ¿no? Que me quedé pensando como mientras veía las imágenes esta relación que tenemos como con la nada en relación con estas imágenes como abstractas, ¿sí? Como que realmente son nada, ¿sí? Como el monocromo y pues claramente el minimalismo nos enseñó un poco a esa situación de estar ante la nada, ¿no? Y sin embargo esta nada se vuelve como todo un debate filosófico, introspectivo, biográfico, en el caso de sí, ¿no? Bueno. Solo un complemento, estoy de acuerdo contigo en relación a nada. Oiticica estaba muy cerca de los poetas concretos de Haroldo de Campos y Augusto de Campos. En este sentido, la palabra nada viene cargada de una especie de metafísica que de hecho, Oiticica
ouvia muito. Incluso o filme que assistimos hoje de Ivan Cardoso, há uma parte do texto que é um texto de Haroldo de Campos. Então, claro, podemos acrescentar significados a nada, mas eu estou de acordo que havia, sim, uma vontade de não representar, de não trazer uma realidade naturalizada, assim, como o nada de Malevich, assim, o quadro supremacista branco. Esse nada, esse branco do supremacismo, é esse nada. Assim, eu sinto que essa percepção em este penetrável que nunca foi construído, em que a progressão do espectador, do participador, através de vários corredores muito, muito negros, foi construído em el Sesc 31 uma vez, depois que ele morreu. Se passa em várias partes muito, muito escuras, até chegar e dizer a palavra nada. Então, eu penso que há sim uma ligação com o suprematismo de Malevich. Relacionado con lo de la nada, el concepto, si se relaciona con el concepto del void, que se estaba trabajando mucho en la misma época, ahí el mismo Yves Klein, por ejemplo, siendo mismo. ¿Cómo se traba ese void? Es que es como el vacío, el vacío, pero es como, pero no es empty vacío, es como void como cero, ¿verdad? Como el, y es un concepto que trabajan mucho en esa época. Entonces es interesante pensar que si él iba al tanto de lo que estaban pensando en Europa por lo principal, y bueno, otro de Yves Klein que pensaba mucho en Zen, en el budismo y Zen y la nada por medio de ese, no sé si hay una relación ahí. Aparte de Yves Klein, claro, hay otros, a Reina, Lucho Fontana, los rasgos en las pinturas, así que es una tentativa de atravesar el espacio para llegar en una otra dimensión, etc., de los conceptos espaciales, ¿no? En Brasil, quien para mí está más cerca de esta concepción filosófica del nada, yo diría que sería Mira Schendel. Porque Mira Schendel es un artista que leo mucho más en términos filosóficos, tanto Heidegger como toda una literatura cargada mismo de filosofía. En el caso de Oiticica, no lo veo tanto como aparece en algunos cuadros de Mira. Incluso los cuadros en que aparece un huevo, cuando se piensa en nada, debe se pensar también en el huevo como figuración de una forma que puede contener el universo, la vida, que tiene la vida toda y que al mismo tiempo es un círculo, casi círculo, que es ese símbolo de cero. Que não é zero, pero é pleno. Oiticica lia Nietzsche de uma maneira um pouco selvagem, assim, lia como um poeta, como se interessa. Então, o nada de Nietzsche, no final de sua vida, Oiticica recebe a leitura de Deleuze sobre Nietzsche e se interessa muito porque encontra a possibilidade de positivar o nada. Justamente no de entender el nada nihilista como una tabula rasa, pero una positivación. Y eso para mí hace mucho sentido, entender que
O Stiga não foi, ele foi sim um demolidor de categorias antigas, pero não lo hizo sem propuser algo em, assim, não como categoria, pero não é um vazio existencial. Isso não corresponde à imagem que tenho de Stiga. E que quizá podemos encontrar um pouco em Ifka esse vazio, esse tipo de vazio, pero em Oitziga estava sempre lleno. Aí na dança. Em novembro, que é ser parte do bolo, é mais otimista, porque havia muito tempo. Tenho uma segunda pergunta. Não sei se há alguém mais. Dela? Sim, sí. Esta segunda pregunta resulta más bien, bueno, porque habías hablado, mencionado varias veces la vanguardia brasileña y varios de nosotros que estamos en el taller hablamos de vanguardia hace un rato y hablábamos que, bueno, de las definiciones de vanguardia, que vanguardia sí es una palabra que lleva mucho bagaje, pero quizás lo que me interesa es saber un poco más de cómo se relaciona este momento de esta vanguardia de los años 50, 60 en Brasil con lo que yo llamo, pero tuvimos ahí un debate si eso no es la vanguardia previa de Antropofagia, de Osvaldo, de Tarsila do Amaral y quizás aún antes, bueno, de esa primera exposición de arte moderno 22, si eso se puede considerar vanguardia y si sí, ¿cuál sería la relación entre ellos? Y si no se considera vanguardia, ¿por qué no se considera vanguardia? Que fue el debate que estamos teniendo algunos de taller. Es una pregunta enorme. Alô? Mira, é incrível porque nos anos 20 em Brasil nós falamos de la Semana de Arte Moderna. E quando estudamos as vanguardas europeias de los anos 20, estudamos as vanguardas. Há um descompasso. De hecho, y cuando leemos hoy, por ejemplo, Peter Berger sobre la teoría de las vanguardas, esta vanguardia de Hélio, si queremos usar la teoría de Berger, estaríamos en la neo-vanguardia. Eso siempre me causó problemas cuando estudiaba, yo no sabía si tenía una definición o una separación entre modernismo, pós-moderno, incluso porque Mário Pedrosa será alguém que vai definir, eu comentei isso hoje, que vai definir o pós-moderno antes de Lyotard. Mas Lyotard não existe em seu horizonte. O pós-moderno para Pedrosa tem uma outra configuração. Então, eu diria que para responder a sua pergunta, que quando trabalhamos no universo brasileiro, não se usa o término vanguarda nos anos 20, se usa o moderno, estamos ainda todavía construindo uma modernidade. E a Semana de Arte Moderna sirve para ser retomada em los 60 para plantear a vanguarda. Entonces puede en términos cronológicos parecer contradictoria que tenemos la vanguardia después del modelo. No lo sé. Pero en términos históricos es así que aquí lo tenemos. Oitziga viene de una familia también de anarquistas y la izquierda, etc. Sabía muy bien que la palabra vanguardia venía, digamos, de toda esa carga militar, pero no está interesado en hacer comparación
está más interesado en definir un proyecto para Brasil do que, no sé, no. También como relacionado con la vanguardia y volviendo un poquito al vacío, pero con un comentario que hiciste al final en el contexto que lo que vimos, pues la gran mayoría de lo que vimos de crítica era lo que es, se había producido pre dictadura, ¿no? Por el pre-golpe, que era un momento como de las, como las grandes como utopías que se estaban haciendo, digamos, reales, en un sentido como pues la construcción de Brasil. ¿Se oye bien? Donde la construcción de Brasilia, ¿no?, se vuelve como tal vez como este catalizador o como el lugar donde se hacen, ¿no?, como, como realidad en sus sociedades. Lo pongo como en comparación a esto porque me quedó sonando. No sé si tal vez esa arquitectura y el diseño moderno, sobre todo si la arquitectura, digamos, crea espacios, pero no necesariamente crea lugares, ¿no? Si tal vez los lugares son, se construyen a partir como procesos de habitar, ¿no? Entonces, como que la geometría y la arquitectura moderna, de nuevo, como es espacio, más no es un lugar. Y pensando, como lo dijiste al final, que esto era antes de la dictadura, como en este momento donde se construye un poco también la arquitectura moderna, si tal vez las, estas geometrías, ¿sí?, están creando como lugares de habitar, más que los lugares, más que los espacios vacíos de la arquitectura moderna, porque había mucho de construir espacios a partir como de estos monocromos que se empiezan a salir, ¿no?, y que de nuevo como crean relaciones, que si tal vez esos son como más lugares de habitar que los mismos lugares que propicia la arquitectura. Digamos, en estas estrategias, donde en esta búsqueda, ¿no?, de la desmaterialización del espacio bidimensional de la pintura, el lugar que toma el vacío, digamos, sustituyendo al volumen en la escultura, sobre todo, ¿no?, y en estas pinturas en donde hay una especie de mutación de un plano, ¿no?, que se vuelve como una placa siempre como bidimensional, pero donde hay color, ¿no?, también. Si esto estaría relacionado con una manera de ver esta sustitución, digamos, del volumen por el vacío como una nueva, como él concebía una nueva utopía, digamos, en el arte. Había una relación entre esa búsqueda de esa nueva utopía y esta desmaterialización de la pintura bidimensional. Yo nunca encontré la palabra volumen. Holística habla mucho de soporte. La parte que le molesta, digamos, en la pintura o en la base de la escultura es el soporte, porque para él el interesante en el núcleo, por ejemplo, penetrable, es la posibilidad de invitar al participador a entrar y tener una vivencia
fenomenológica do color. Eu penso que os escritos são muito analíticos porque ele tenta obter a superposição de planos, de pisos, até encontrar a possibilidade de criar um ambiente em que pode meter, ¿no?, la gente. Mañana vamos a hablar más, por ejemplo, de los bichos de Michoacán, que hoy, en fin, no hacía parte de mi presentación, pero para hoy sí está muy claro aquí que él debe su invención a los bichos de Niger. Pero en Niger no hay intención de color. Y para mí me interesaba hacer esa introducción a ustedes porque incluso cuando en el final de su vida vemos que preparó un penetrable que ahora está construido en un jardín del Azul en Río de Janeiro y también en un Miotín que se llama Magic Square. Una persona puede pensar que cómo Itzica, después de tantos años de invención de cosas, usted usó la palabra desmaterializar, no sé, yo no usaría la desmaterialización en su caso porque su sensorialidad es siempre muy material, puede ser un olor, puede ser un sonido. No, yo lo sé, la desmaterialización de la bidimensionalidad. Sí, ahí sí, sí. Pero es interesante percibir que en los finales de los 70 vuelve a Río de Janeiro y plantea la construcción de un otro tipo de penetrable que serán los Magic Square. Y vuelve al color como un fundamento muy importante. También creo que va más allá, bueno, va más allá de Pollock, porque Pollock es el artista el que está dentro de la pintura, ¿no? Pero en el caso de Oiticica, el otro, que no es el artista, tiene la oportunidad de entrar, sí, a la pintura. Quería, para si podía hacer referencia, bueno, en el caso de la reflexión sobre la nada, quería saber si por alguna casualidad tenías algún tipo de referencia, porque inevitablemente cuando se habla de la nada en los años 50, 60, hay que remitir directamente no solo a esa lectura salvaje que me parece muy bien de Nietzsche, de parte de Oiticica, sino evidentemente que el existencialismo está en ese momento en un punto más alto, ¿no? Y además hablas incluso de una positivización del vacío, que eso está presente en Sartre incluso, y eso me lleva a su vez a la cuestión sobre todo de la palabra y de los términos, de los conceptos, ¿verdad? Esos neologismos que emplea Oiticica, y en algún momento creo que hablaste de arte total. Entonces lo que quería saber era qué relación establece justamente entre esa deconstrucción de alguna manera de lo visual, de lo pictórico, de lo dimensional, de lo espacial y la incorporación de lo sensitivo con respecto a esa reflexión libre, es decir, que no es una reflexión académica y que incluso implica la creación de neologismos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de vínculos sientes que existe? Por ejemplo, porque si hablas de arte total, estaríamos quizás como más en la perspectiva de Boyce. Yo lo pensaría más en una perspectiva pensando en vanguardias y vanguardias duchampianas, ¿no? Es decir, una especie de vacío que genera nuevas formas, ¿no? Es una de las categorías de la historia del arte que Oiticica va a retomar para redefinir el ready-made en su perspectiva, y claro, paseado en el manifiesto de Oswald de Andrade.
é ready-made para um brasileiro que leu bem Oswald de Andrade e a tese antropofágica, nunca é o mesmo do que seria ready-made na questão da apropriação para o europeu. Se me lembrou que, de hecho, eu encontrei várias anotações de Sartre em seu arquivo, que estava não só lendo, como copiando partes. E há outra coisa que está muito precisa em sua colocação, é que os poetas concretos são extremamente presentes em la trayectoria de Oiticica e mais em Oiticica do que em qualquer outro artista do neoconcretismo. Porque há assim, um clichê que, quando se apresenta as vanguardas de São Paulo e Rio e Rio de Janeiro, sempre se hacen uma espécie de disputa entre os construtivos de São Paulo, que seriam mais racionais ou mais geométricos, e a parte do Rio de Janeiro, que era um concretismo mais ligado ao sensorial, ao corpo, etc. É curioso perceber que os poetas concretos são de São Paulo e permanecem em contato com Oiticica. Eu penso que Oiticica, em sua nomenclatura, em seu léxico, em suas palavras, estava muito mais próximo de uma atitude experimental com a linguagem e a palavra. Há em Oiticica uma perspectiva optimista de que a poesia ou a vanguarda, a poesia experimental, pode fazer uma revolução ou pode cambiar estruturas rígidas. Isso o tropicalismo lo hace depois com a música de Caetano e Gilberto Gil. Se vai encontrar muitas fusões de palavras, se vai encontrar invenção de términos e se vai encontrar um uso da palavra muito mais livre. E neste sentido, quem estuda assim, as vanguardas do Brasil tem que fazer a separação entre o tropicalismo, que plantea uma liberdade de uso da palavra e uma crença de que a poesia pode ser cambios e pode falar com as massas, algo que a esquerda mais tradicional vai suspeitar e vai dizer: não, nosotros como intelectuales tenemos que hacer un ajuste de nuestra lenguaje para hablar con el pueblo, para hacer una concientización del pueblo, etc. Y Oiticica nunca compactuó con este tipo de discurso. Eso hace una diferencia entre la arte comprometida, el tipo de arte. Durante muchos años podemos leer críticos rechazando Oiticica como um artista alienado, um artista que não pensa em as classes sociais só porque tem um compromisso com a poesia ou tem compromisso incluso com os tóxicos, as drogas, a música, e era muito mal visto como algo que não poderia trazer cambios em as classes sociais menos favorecidas, assim, en la intelectual. Havia uma atitude muito paternalista dessa esquerda de hablar com as outras classes sociais. Isso se vê, incluso hasta hoje, há debates acalorados com Roberto Schwartz em relação a Caetano Veloso. Hasta hoje, os dois estão criando um público. Bueno, pues me quedo un poco con esto que usted mencionó del cuerpo del color, y tal vez si, bueno, si hay chance como a profundizarle un poco más,
no sé si entender el cuerpo de mi color en el sentido de los bólidos o no como el conjunto de volúmenes o de formas, sino en el sentido del espacio y el participante como cuerpo, el color al mismo tiempo. Es un poco precisar eso. Sí. Hoje vimos isso no filme, quando o Oiticica põe a mão dentro de um bólide e há pigmento, seu contato com o color. Né? Ainda a parte de Oiticica, sua relação com o corpo do color se dá distintamente em todos esses niveles que acabou de falar, tanto o bólide, em que não entra, digamos, o corpo todo. Eu sempre entendi o bólide como uma dimensão mais reduzida do corpo, e o penetrável era uma escala mais arquitetônica. Pero, no final de sua vida, Oiticica inventa novo término que se chama contrabólide. E este contrabólide lo hace em um espaço público, lo hace em um bairro deteriorado, em Caju. É um lugar em que está muito degradado e vai lá e coloca, desloca terra de um sítio e lo passa em outro sítio. E para ele, esta operação é uma operação que chama de contrabólide. Neste container, onde passa a terra de um sítio para outro, não há um fundo. Então, a terra, quando passa de um lugar para outro, entra em contato direto com o sítio original. E, neste sentido, podemos ver uma outra possibilidade de corpo, de contacto del cuerpo en una dimensión, digamos, más urbana. No sé si... En fin, no es un bólide en que solo se trabaja la mano, solo se trabaja una parte del participador, pero se coloca eso en la paisaje. Yo tengo después imágenes, podemos entender un poco mejor. Sim, mas aí o corpo está presente em todos os níveis. Deixa instruções para os participantes. Há muito que pensar sobre esse participador dentro das proposições dele. Há muitos níveis. Incluso pode não participar. Puede escoger no hacer parte de una acción, es también una decisión que está contemplada en su programa, no hacer parte. No sé. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Como vieron, Sergio se está refiriendo a un taller que estamos haciendo es por uno de los participantes que fueron seleccionados por convocatoria, y pues nosotros queremos continuar haciendo un poco de actividades. Yo les voy a invitar también a que pasen a Teorética, a que vean la exposición que se inauguró hace 3 semanas. Hombres en las ruinas, que no está relacionado a los temas que vieron hoy, hace parte de la programación habitual de Teorética, para que se pasen allá. Muchas gracias.